onda, chavos? Estamos pasando aquí en Tuxtepecano y bueno, hoy les vamos a mostrar esto que es el nuevo reality show que se llama El Reto. Esta es la campaña que ayuda contra la lucha de la obesidad, que esta es una enfermedad que se está dando en estos tiempos. Bueno, creo que era justo que en esta ciudad se hiciera algo y bueno, el encargado esto es Levi, que bueno, un saludote para él. Ok, bueno, vamos a estarle reportando sobre qué sucede, qué pasa, qué acontece, qué tipo de ejercicio hacen, bueno, qué comen, cómo viven, qué piensan, si creen que lo van a lograr. Así es que ya saben, van a estar informados de todo lo que pasa aquí y bueno, no queda más que pasar a entrevistar a cada uno de ellos. Claro, pero esto tiene que tener como un regalo, ¿no? Entonces, cada 15 días en el Parque Juárez se va a estar haciendo una eliminatoria, el ganador se va a dar 3,000 pesos y los demás premios, bueno, van a ser membresías y toda esta clase de cosas. De verdad, les deseamos toda la suerte del mundo a todas estas personas y bueno, un besotote para ellos. ¿Por qué? Porque tú sabes que un niño con obesidad a futuro tiene muchos problemas, tanto físicos, mentales y emocionales. ¿Sabes? El gordito es el que se queda en avanzado. Pues he estado trabajando con un grupo de personas, junto con el doctor Robert Altamirano, el doctor Barrera también, y otras personas que nos han estado apoyando. Y pues se empezó a hacer este programa. Lo que se quiere es que la gente se interese por el ejercicio. Tome en cuenta lo que es este problema realmente, o sea, no tomarlo a la ligera y haga conciencia exactamente. Y al final de las 12 semanas, porque no son, por ahí se decían que eran 12 días, no, son 12 semanas, son 3 meses. Okay. Al final de los 3 meses van a venir por parte de la Federación, van a llegar por parte de la Federación de México, instructores, van a llegar doctores especializados en esto para platicar más. Pero para ello tiene que empezar a motivar a la gente que se interese. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al final del programa, del evento de las 12 semanas, ¿sí? Cuando ya se reúna la gente, los participantes, obviamente la gente va a estar en pie, sí se va a reunir, entonces vamos a agarrar los amigos. Ese día se van a regalar programas de administración, se va a apoyar a la gente, ¿sí? se le va a dar el medio por el cual puedan apoyar a su familia. ¿Qué fue lo que te motivó más a hacerlo? Ahora sí por salud primero, más que nada por salud, ya lo demás sería tercera parte. Ah, ok. ¿Cómo fue el momento exacto que dijiste voy a entrar? Sí, el momento exacto, ¿qué estabas pensando? ¿Dónde estabas? ¿Qué onda? Ah, y que ya la ropa no me quedaba, por cierto, eso es lo que estaba, lo había pasado, la ropa ya no me quedaba y yo quería usar esa ropa de moda y pues no me queda, pues tengo que hacer algo por mí. Y pues la verdad también por solo porque a veces me sentía muy mal. ¿Cómo sientes el cambio? ¿Si has sentido cambio? ¿Cómo ha sido tu día de antes y ahora que estás sintiendo? Bueno, ahorita pues tengo mucho más condición, ya no me supongo como antes. Ya dejé de andar en vehículo, ya puedo caminar, ya puedo aguantar más calle, cosas, y ya de cosas. ¿Qué piensas de tu vida antes de empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo te sentías anímicamente? ¿Qué pensabas? Como yo trabajo, no hacía ningún tipo de ejercicio, nada. Bueno, hace mucho tiempo de niño jugaba fútbol y de ahí me elegí. ¿Cómo influye tu alimentación ahora? Ah, pues ahora es más balanceada, ya no ceno tan. Bueno, sí ceno, pero va dentro de una dieta, un programa. Mi desayuno, mi comida, mi cena. Y los fines de semana es cuando más me cuido, porque ves que es bueno, fin de semana voy a comer, pero no, también porque me vale la pena hacer el niño para que el fin de semana me cuido, pues como que no, ¿verdad? Último consejo ya para todas las personas que están en tu caso, que algo que les queda aquí. Bueno, chavos, la verdad que se va a sentir muy bien si se animan a bajar de peso, porque la verdad, más que nada es por salud. Ya después por lo demás, pues la verdad que se va a sentir muy bien y se va a ver bien, la verdad. Y a ganar. Bueno, chavos, así es, ya estamos aquí con el primer entrevistado y bueno, vamos a próximamente presentarles a los siguientes chavos que van a ser los que van a seguir aquí en el reto. Y bueno, eso es todo por hoy, chavos. Yo soy su amigo Manuel Pérez, estuvimos aquí con nuestro amigo Irving y bueno, Montina Castro. Entonces esto fue para el Tuxtepecano.com.